¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. Buenas, 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 buenas. Acá estamos nuevamente en un nuevo programa, Tommy. ¿Todo bien? ¿Mano a mano? Mano a mano. Todo tranquilo. ¿Vos, amigo? ¿Todo bien? Bien. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, ¿eh? Vamos a mentir. Vamos a mentir un poco, ¿eh? Bueno, acá andamos. Linda noche. Linda noche, linda. Ya empezaron las nochecitas. Y a uno le gusta, a mí me gustan estas noches. Durante el día a lo mejor se sufre un poco más con el calor, pero... Sí, pero viste, como yo siempre digo, no el calor, dámelo. Y sí, total, te tiré la pila ahí en tu casa, ni renega, ¿eh? Sí, pero que todo el día labura. Es gran que tengo 8 horas de labor. No tengo mucho tiempo de pila. Y ahí naciste. Tranquilo. Priorizo otras cosas. Un piletas. Priorizo otras cosas. Quédate bien. Bien tranquilo. Está bien. Che, programa lindo, Tommy, tengo lindo, mucho. Lindo, me gusta. ¿Tengo una nota, puede ser? Sí. ¿Con Juan Pablo Freite, jugador de Independiente de Rivadavia, Mendoza, así que un de crack. De la localidad de Ticino. De la localidad de Ticino, un maestro. Bueno, un maestro, muy buena nota, muy buena. Ya lo estamos llamando, dentro de un rato. ¿Dentro de 10 minutitos? ¿5 o 10 minutos? Listo, lo llamamos. Sí, 10, excelente. Un espectáculo. Después... metemos algo de lo que dejó anoche el clásico, algo de Champions, la escaloneta, habló Scaloni, metió un libro versus, metió nota en el aeropuerto. Mierda. La lesión de Lo Celso, el gol de Garnacho. Gol de Garnacho, que decíamos que es el jugador más joven del Manchester United en hacer un gol en la Europa League. Y tenemos algo también, unas imágenes de el debut de Enzo Bernechea. Jugador acá, el villamariense, que debutó en el Juventus. Tenemos ahí unas imágenes también para mostrarle a la gente. Así que un programita bastante movidito. Sí, lindo. Y jueves a la noche. Jueves de Jet Set. No existe más Jet Set. ¿Qué hay hoy en día? Vos que estás más metido en la movida. Ah, yo solo estoy metido en la movida. ¿Vos no? No, yo. Jueves. ¿Qué hay un jueves de noche en la zona? Y algún que otro baile, y si no, algo, ir a Villa María a tomar algo tranqui. Pues yo un jueves hoy, digo, mañana no laburo. ¿Dónde me recomienda ahí? Y que te vayas a. Que te dé una vueltita. Una vueltita, sí. Hay distintos. Sí. Bien, sí. Bien. ¿Hook sigue? Sí, en pie de Hook. Jueves. Sí. Si no tenés para ir a Liverpool, te da una vuelta. Bien. Mundo universitario. ¿También? Sí. Papá. Tres cositas ya ahí. Si no, te va el Perla, algún evento siempre hay. Y jueves... no sé. Mañana creo que es el Perla. Los viernes. Sí. Rorobo, que también está más metido ahí. No tengo ni idea. Ni idea. No. A Peretti ni le pregunta. Directamente. Vos le decís, no sabe lo que es el Perla. ¿Qué es lo que es el Perla? No sabe. El Perla, el... el Perla de eventos. Caribe. Sí, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Marco de Jack Parrow. Claro, el Perla Negra. El Verga Negra. Así que, bueno, ya que dijimos que tenemos un programa bastante movidito, vamos con unos temitas, Juaco, mientras lo podemos llamar por teléfono a Juan Freites. Y enseguida ya estamos dialogando en el próximo momento. En instante nomás. En instante, nada más. Sí. Estén atentos, gente. No se lo pierdan.
Bien, bien, bien. Ahí ya, ya estamos con Juan. ¿Nos escuchas bien, Juan? Sí, sí, lo escucho perfecto. Poco lejos, pero bien. De 10, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. Todo joya, acá andamos. ¿Por dónde andas vos, Juan, en este momento? Acá en Mendoza estoy. ¿Estás en Mendoza? Sí, estoy acá en Mendoza esperando para las vacaciones. Seguimos entrenando full por el momento. Sí, olvídate eso. Está bien, excelente, excelente, Juan. Así que, como decías, che, ¿y cuánto hace que dejaste de terminar usted, Juan? ¿Cómo? ¿Cuánto hace usted que terminaron? Y nosotros ahora hace 2 semanas más o menos. Bien. Sí, 2 semanas. El último partido fue el clásico. Bien, claro. ¿Y no pararon ahí con los entrenamientos? No, sí, sí, paramos. El otro día fuimos a entrenar y paramos. O sea, ya vacaciones, pero yo seguí entrenando porque acá se iba a jugar una copa que después al final no se jugó. Ah, mira vos. ¿Qué copa era? La copa de acá de Mendoza, son 2 clubes de Mendoza que entran. Bien, bien. Sí. ¿Y se puede dar nuevamente el clásico? Supuestamente sí, pero perdieron ahora, así que no va a haber clásico. Perdieron el último partido ahora. Ahora hace un día, 2 días. Mira vos, y porque se da nuevamente. Sí, pero nosotros no jugábamos, ¿viste? Jugaron los chicos acá de inferiores de Independiente, así que. No. Hola, hola, Juancito Querido, te saludo acá en la mesa. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo andas? Todo bien. Por lo menos. Todo tranquilo, ahí estamos viendo la foto con Messi. qué privilegio, ¿ah? Sí, la verdad que sí, la verdad que es hermoso, gracias a Dios. Así que son momentos que son únicos, que uno tiene que disfrutarlo mientras los vive, así que, porque nunca sabe si se pueden repetir o no, así que Dios, que ojalá quiera Dios que se vuelvan a repetir. Así es, hermano. En octavos de final le pudieron ganar a Almagro 2-1, ¿no es cierto? La gente acompañó, estuve leyendo un par de notas que vos le pedías a la gente como perdón, ¿no es cierto? Porque la gente estuvo ilusionada y la tengo acá, a ver, ahí te lo leo. Que decía... dice, Independiente Rivadavia no pudo ante Gimnasia en la Primera Nacional y Juan Pablo Ferreites le dejó un mensaje a los hinchas de la lepra. Luego del partido ante Gimnasia, el defensor de Independiente Rivadavia le dejó un sentido mensaje a los hinchas de la lepra. Le pido disculpas a todos los hinchas de Independiente Rivadavia. Dimos todo, pero no pudimos darle una alegría. Es una lástima, ¿no es cierto?, que pasando de octavo, ganándole a Almagro, con toda la gente ilusionada, justamente en un reducido tan difícil como es en la B, un campeonato tan difícil como es la B, estar tan cerquita de meterse entre los 4 mejores de 37 equipos, ¿no es cierto, Juan? Sí, ya nos había pasado el año pasado algo parecido, nosotros habíamos terminado muy bien, casi por pelear el primer puesto ahí con Barraca, pero bueno, no se dio, viste, en la última fecha ellos ganaron, así que pasaron ellos. Pero después en el reducido no fue mal, en la primera fecha empatamos, después a la vuelta perdimos en cancha Almirante, ahora nos pasó más o menos parecido, pero pasamos de fase, pero bueno, lo que duele mucho es el rival, viste, Gimnasia, pero bueno, la gente estaba muy lesionada, nosotros también teníamos mucha fe que íbamos a ganar porque nosotros nos vimos que estábamos mejor, ellos estaban muy relajados, pero bueno, y en las estadísticas se dio como que nosotros habíamos hecho más que ellos, pero bueno, esto se gana por goles y ellos hicieron uno y nosotros ninguno, así que pasaron ellos. Hacia el fútbol, ir a dar revancha, puede dar revancha. Más allá que vos decías, Juan, que se tenían toda la fe y bueno, no se pudo dar. En lo personal, vos, ¿cómo te sentiste? El tema de los cruces, últimos partidos. No, la verdad es que bien, nosotros habíamos arrancado el año muy bien. Después nos caímos un poco, como todo equipo, en el medio. Ahí fue cuando bajamos unos puntos, que bajamos puestos. Pero bueno, después sobre el final pudimos remontar y terminar adentro. Si bien nosotros hubiéramos ganado a Almagro el primer partido, nosotros definíamos de local la primera fase. Pero bueno, viste, son cosas que uno después en frío las piensa y así como las dejamos pasar, pero bueno, a veces es como dijiste, fútbol, viste, tener tres resultados y bueno, nosotros nos tocó el peor. Y más allá
que vos decías que tuvieron ahí unos baches en el medio del campeonato, no nos olvidemos que jugamos un campeonato, lo que él ve, muy duro, Juan, y encima larguísimo. Es imposible, solamente Belgrano puede hacer lo que hizo, es muy difícil mantenerse siempre arriba, tener un margen arriba. Sí, obviamente que vos sacando Belgrano, Instituto, viste esos equipos que tienen presupuestos que son muy elevados, traen jugadores que vienen hace muchos años jugando en este tipo de torneo, vienen de afuera, viste, están acostumbrados. Los otros clubes arman un, por así decirlo, un rejunte de equipos con jugadores de jerarquía y pibes que puedan acompañar, viste. Pero bueno, ellos tienen lo mejor, viajan en avión, viste. Sí, en ese sentido, ellos se lo merecían porque ellos estuvieron desde la primera fecha, creo que estuvieron siempre arriba. Siempre, que estuvo siempre arriba Belgrano. Esperemos, Belgrano, viste, hizo las cosas bien también, la gente lo acompañó un montonazo, como acá nosotros, si bien nosotros no pudimos dar ese salto de calidad sobre las últimas fechas, viste, pero bueno, la gente acá está agradecida, más allá de que se perdió el clásico, la gente quedó agradecida, pero bueno, esperemos que el año que viene podamos tener otra revancha. Seguramente así será, así que, y te seguís preparando, estás entrenando. Sí, obvio, porque esto, viste, ahora volvemos a entrenar, después no se sabe si va a haber un parate en diciembre, viste, todavía no se sabe todo bien cómo va a seguir todo. Juegan Copa Argentina también, ¿no es cierto? Sí, juegan contra Verano, pero creo que el año que viene, sí, juega la Copa. Sí, el año que viene. Ahí, hoy creo que salió el sorteo, o ayer, no sé cuándo. Hoy la tarde salió. Hoy, sí. Sí, vi que era Belgrano, y si pasamos Belgrano, nos toca contra Newell's. Mirá. Falta mucho. ¿Y cómo vivís eso, Juan? ¿Con expectativas? No, tranquilo. ¿Tranquilo? No, tranquilo, porque en los partidos no se juegan antes. Así que esperemos que nos toque de la mejor manera el año que viene y esperemos que se juegue. Y que salga preparándose. La gran mayoría de partidos. Sí. Che, Juan, metiéndonos también, siguiendo un poco con lo personal, ¿vos tenés contrato ahí con la gente independiente? ¿Te queda por cumplirlo todavía o tenés que renovar nuevamente? Sí, a mí me queda ahora hasta diciembre y después sentarse a hablar para ver si renovamos o no renovamos. Ah, mira vos, está en un momento en el cual el representante tiene que laburar. Claro, eso mismo. Vos descansa y representante. Ahora, tus intenciones, Juan, ya metiéndonos, por supuesto, si vos querés decirlo, si no. No hay drama, no. Mis intenciones son tratar de conseguir algún club en primera, viste, tratar de volver porque creo que es un desafío grande. Así que esperemos conseguir alguna oportunidad. No se sabe, viste, eso nunca se sabe, pero bueno, estamos preparados para tratar de subir una categoría más. Bien. Y ahí Tommy más o menos tenía la estadística. Tuviste un campeonato, Juan, que jugaste mucho, che. Jugaste buena cantidad. Puede ser algo de 32 partidos en 36. De 36, 32. Claro, sí. Mira vos. Porque una quedas libre. De 36 quedas una libre. Quedas una libre. Y jugaste 32. Ajá. Y repartió 3 asistencias. ¿Tres asistencias? Sí. Eso no lo sabía. Sí. Bien, Juan. Y también, cambiando ya un poco la posición, puede ser, ¿no te tiraron un poco? Yo he visto unos partidos, jugaste de 6. Sí, jugué muchos partidos. Recordándole también a la gente que son lateral, más lateral izquierdo. Sí, me siento más cómodo jugando de 6, por eso me ponían más de central. Pero de lateral no tengo drama, si se necesita lo hago. Sí, además sos alto ahí, ganas bien de arriba, ahí en la saga. Sí. Por eso más que todo y por la velocidad también, viste, me ponen ahí atrás. Y para las viejas épocas acá en el Atlético, cuando jugabas más de volante por izquierda, no está más para esa, Juan. No, eso fue cuando era más chico, que ahora tenía 17, más o menos, por ahí. Y en el Atlético, bueno, viste, habíamos hecho un equipo lindo, pero éramos chicos, así que ahora ellos están bien. Y vos también, Juan, quédate tranquilo. Sí. Estamos bien. Le recordamos a la gente que Ticino está pasando un momento bueno.
Le recordamos a la gente que Juan Pablo es categoría 2000, Juan, del 11 de enero del 2000. Así que hiciste las inferiores ahí en Newell, ¿no es cierto, Juan? Casi todas las inferiores ahí en Newell. Claro. Sí, inferiores, reserva y primera. Y si ya metiéndome también más al pasado, por favor, corregime, Juan, pero vos arrancas inferiores en Ticino. Vas a River de Buenos Aires, Belgrano, vuelve Ticino y ahí te va Newell, ¿no tuviste algo así vos? Claro. En ese orden fue. Claro, fui a River a prueba, tuve 15 días, había quedado por cuestiones de conducta y que no me sentía cómodo, me volví. Y después ahí fui a Belgrano, tuve un año en Belgrano, no jugué, creo que jugué dos partidos en un año en AFA, así que, porque viste que cuando no jugás ahí no te dan pensión, nada, así que como mi familia no me la podía bancar la casa en Córdoba, me pegué la vuelta a Ticino. Y un Belgrano Ticino que ya estaba en primera. Claro, en ese año estaba en primera, ¿verdad? Sí, ese año. Ajá. Sí, estaba en primera. Pues yo me vuelvo, juego en Ticino, en primera no me acuerdo, quedaba más o menos, creo que eran 15, 16 por ahí, y ahí me volví a ir a Newell. Mira, y ahí arrancaste. Sí, y ahí, gracias a Dios, di el salto. Bien. ¿Te acordás, bueno, supuesto, seguramente, de los partidos que te tocó disputar en primera en Newell, Juan, los rivales? Sí. San Lorenzo, que fue cuando debuté. Sí, señor. Que entré por una lesión de Vítolo. Después, no me acuerdo el orden después de ahí, pero sé que jugué contra Huracán. Sí. Huracán, Talleres, ¿cuál más? Lanús, cancha de Lanús. Bien. Y después no me acuerdo si habré jugado alguno más. ¿Y jugaste Copa Argentina también, me parece? Clasifican, creo, en Copa Argentina. Ah, sí. Sí, jugué Copa Argentina también. Bien. Sí, la verdad es. Sí. Mirá vos. Sí. Y lindo. Ah, contra lindo. Gimnasia, que jugué titular ahí contra Gimnasia en La Plata también. Bien, jugó Juan Manuel también. Sí. Claro, que jugó Reque también. Sí. Que jugaba el Tanque Silva en Gimnasia. Hermana del Tommy Abril. Qué dupla. Qué dupla esa. Qué maestro. Y que te tocó también enfrentarlo a Juan Manuel este año. Claro, el año pasado me tocó enfrentarlo. Este año él tenía 5 amarillas. Sí, señor. Se asustó, por así decirlo. Sí, señor. Ese. Fue la segunda fecha que ustedes no ganan 4-0. Claro, contra. No me acuerdo si él estaba, ya estaba en Cos. En San Telmo. En San Telmo. Sí, señor. Ajá. Segunda fecha. Va, claro, segunda fecha cuando se reanuda todo el campeonato. Claro, permítame, claro. Ahí fue. Ahí les toca. San Telmo. ¿Vos decís que vio la lancha? No. Sí, tenía 4 amarillas, hacía como no sé cuántos partidos, mi hijo. Él, y tenía muchos, sí. Sí, la venía aguantando lindo. Sí, la venía aguantando bastante. Sí, y más sabiendo cómo es Reque, que es como lo. A Chitiza. Así que, sí. Sí, sí. Che, Juan, ¿y el Atlético cómo lo ve el Atlético Ticino ahora en el... La tiene complicada. En el Federal. Ojalá que le vaya bien. Mucho lo sigo por Instagram, viste, porque no puedo enganchar las transmisiones por ahí, se me complica porque estoy haciendo algo siempre, pero mi familia, viste, que lo sigue, el Mariano me mantiene al tanto, viste, cómo salen y todo. Pero esperemos que le vaya bien, porque viste, está haciendo las cosas bien ahí en la liga. En la liga esperemos. Realmente muy bien. Y bueno, el torneo federal ya es la segunda participación que tiene. Claro. Ya empezás a hacer tu nombre. Y bueno, ¿quién te dice que en algún tiempo puedes pegar el salto? Sí, ojalá y si Dios quiera. Sería lo más lindo. En un futuro muy lejano, ¿te ves con el Atlético vos, Juan? Esperemos que sí. Muy lejos igual. Muy lejos, sí, olvídate. Primero quiero hacer mi carrera y después, bueno, volver si no... Tratar de ganar algo con Ticino, pero no se sabe. Uno lo dice ahora, pero después de más de grande hay que ver, se presentan otras cosas en la vida, así que ya veremos. Pero eso está pendiente.
Sí, igual. Pero 22 años jugando tenés, así que tenés un futuro por delante. Enorme. Te espera enorme, un futuro enorme. Así que. Esperemos que sí. Así que agradecerle, Juan. Sí. Agradecerle. Además de ser un excelente jugador de fútbol, un excelente persona. Muy buena persona. Así que agradecerle, Juan, por la buena onda. Bueno. Muchísimas gracias. Nosotros molestando 9 de la noche, cuando tranquilamente. Ya claro. 9:30, che. Ya cuando tranquilamente no. Podría estar comiendo y atendió el teléfono. Y también no hay drama. Organizamos hoy. No hay drama porque los conozco, así que no hay drama. Y más siempre para ayudar, así que sirve. Cuando quieras te esperamos acá en la mesa, hermano. Así que. Dale, Rey. Déjame mandar un saludito, por favor. Sí, dale. Muchísimas gracias. Ahí déjame mandar un saludito a toda mi familia que me está viendo ahí en Ticino. Y bueno, acá mi novia y acá mi familia que está acá, mi otra familia que está en Mendoza. Decirle que muchísimas gracias y que los quiero muchísimo. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Muy buena, Juan. Grande, Juan. Bueno. Muchas gracias. Éxito, muchas Juan, gracias, en lo que viene, hermano. Éxito. Igualmente. Un abrazo. Chau. Nos vemos, Juan. Por eso ahora vamos. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Yeah.
para ahuyentar la muerte. Soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza ahí, los abuelos de Lugano en su escala. Noche a noche y día a día, noche a noche y día a día. Soy ateo, está muy equivocado, como ya les he contado, hay alguien en quien yo creo, suerte de mitología humana, se hace presente ante mí, y en eso así como así embellecen mis mañanas. Gracias al que nació en un conventillo, al que creció en un potrero. Y si creen que exagero, conózcanlo. Pero antes sáquense el sombrero.
Bien. Acá estamos ya. ¿Segundo o tercer bloque? ¿Cómo lo decimos, Juaco? ¿Segundo? Sí, pero recién fue ahí un... Sí, fue apertura, entrevista y ahora el segundo bloque. Porque recuerden que esto es primer tiempo, música y segundo tiempo. Bien estructurado a los futboleros. Recién paramos frenada, tomamos agua, sería el anterior. Noche de calor, día de calor, entonces frenamos a tomar agua. Tal cual. Hay que hidratarse bien y más ahora que vienen las altas temperaturas y está complicado, siempre hay que estar bien hidratado. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien hidratados también, vos? Sí, sí, estamos bien. A ver, no, mejor no viene. Me fijo, no es que quiero tomar, me fijo. No, estamos bien. Sí, sí. Agüita. ¿Y anoche cómo estabas? ¿Estabas bien o no? ¿Anoche? Sí, ¿cómo te sentiste anoche? ¿Y? En el socio fundadores. ¿Antes que arranque el partido bien? Después ya. ¿Y después ya? Una hermosa mañana, ¿verdad? Y no. Pero bueno. El fútbol, Andrés. Ya está. Espero que ya esté. Porque bueno. Y para varios espero que ya esté también. Porque flojo el partido. Sí, muy disputado, muy. El partido en sí flojo. Flojo de parte. Situaciones de gol claras, pocas. Yo te puedo decir que de Colón tengo una. Colón no tuvo ninguna, ¿no? La de Lupo ese que saca Berardo. Ah, sí. La única. Y de Rivadavia todo de pelota parada. Ganaba, se cansó de ganar de. Pero te para. Y yo te digo que Rivadavia tiró 16 tiros al área de Colón y las 16 los ganó. Se cansó de ganar de arriba Rivadavia. Colón no fue. No marcó en una. Increíble. Yo me di cuenta de lo mismo. Que, bueno, justamente el gol viene de un córner. Sí, señor. Viene un córner tirado por Gosserino. Claro. No recuerdo bien quién la baja. Alguien la baja y Roberto la tiene que. Ah, el 2, Fernando Montoya. Y Roberto la frena y de fin. Sí. A ojo el arco prácticamente. Sí. Así que. Eso, ahí te quedó la pauta de lo que fue el partido. Pero. Flojo, decimos, en los juegos. Sabemos que los clásicos, más allá por ahí, Canche Colón, que es más chica, sabemos que es flojo. Pero si hay algo que no tiene que tener flojo y que Colón sí lo tuvo, es actitud. Vos decís, Colón no tuvo actitud anoche. Cero actitud. Porque vos me decís, juego clásico, última fecha, yo ya estoy afuera, el rival está adentro, al rival nadie lo podía pasar. Y Rivadavia no podía pasar a nadie. Salgo a comer las patas. Lo salgo a matar. Pero no me queda ningún tipo de duda. Desde el minuto uno, lo salgo a matar. Pero a matar, no a comer. Lo salgo a matar. Y Colón iban 5 minutos, porque lo veía. Y caminaba hasta para sacar un lateral. Date una idea. Por eso yo te digo. Antes que arranque el partido, bien. Arranco el partido, todo mal. No lo podés creer. Jugadores. Flojos ya en lo futbolístico, todo el campeonato. Pero al menos sácate esa alma de fútbol. Eso de decir, juego un clásico. Estoy representando una institución grande. Porque la gente, la gente. Si bien Colón ya estaba eliminado anoche, fue la gente, acompañó. A la noche, fin de mes. Va a principio de mes, pero fin, que no cobra. La gente estaba. Entonces, ese plus es como lo que yo siempre digo. Yo entro a la sede de Colón y veo 200 cuadros colgados de equipo. Todos cuadros de jugadores que han ganado. Esos jugadores no ganaron porque caminaban en la cancha, porque pateaban un tiro libre y le pegaban a los tobillos de la barrera, o porque daban un pase mal y se quedaban parados. No. Esos jugadores ganaban porque pues tenían una actitud. Y actitud, yo la palabra actitud es muy complicada. ¿Por qué? Porque el jugador cuando entra a la cancha, la palabra actitud ya la tiene. Porque si tiene que bajar, marca baja. Si tiene que correr para adelante, corre.
Pero a eso le tenés que agregar un plus. Que en el fútbol es por ahí lo que más ventaja saca. Es si uno le agrega ese plus y el otro no. Bueno, Rivadavia anoche, te puedo decir que le agregó ese plus. Colón, no se lo agregó. Si vos no... No te digo, quebrate vos, pero si el otro día tengo que ir a laburar con un chichón en la cabeza porque me tuve que reventar la cabeza contra el piso, lo hago. No me queda ninguna duda que lo tenés que hacer. ¿Está? Es última fecha, tenías todo para demostrar, ya estás, terminado el año, deja todo y si me tienen que expulsar porque me fui a jugar la vida en una pelota, me expulsan. Si estos jugadores acá de Colón que tuvieron este campeonato, creo que lo mejor que podrían haber hecho era expulsar a alguno anoche porque se jugó la vida. Era lo mejor en el campeonato, no en el partido. Era lo mejor que iban a hacer en el campeonato. Y no lo hizo absolutamente ninguno. Entonces, esas son las cosas que por ahí al hincha de Colón le duele. Y yo lo veo como hincha de Colón. Y es un momento muy difícil. Y que la gente no está acostumbrada. Porque no sabe cómo reaccionar. Y no sé si al jugador le pasa lo mismo. Que para mí no. Porque hay muy pocos jugadores que son hinchas de Colón. ¿No? Y no tienen ese cosa de decir, loco. El rival, jugando última fecha contra el rival del club que yo represento, y lo tengo que matar. Otra no tenés que hacer. Mátalo. Si te gusta el fútbol, ¿tá? Si quieres cobrar un pesito para jugar al fútbol y en esta liga, estos partidos a eso lo tenés que hacer. No te queda otra. Además, el primer clásico también fue lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, nada más que Rivadavia jugó un poco mejor. Por eso te digo, Rivadavia se lleva los dos clásicos del año. Sí. Y un Colón golpeado, porque no clasifica, pierde no el clásico, no gana, no cosecha puntos, porque no cosecha puntos este campeonato. ¿No? Empató con Ausonia y le sacó 3 puntos perdidos en la segunda fecha de la primera ronda. Con Palestina de visitante. Y para de contar. Son esos 6 puntos. Así que, bueno, no. No se le vienen dando los resultados desde lo futbolístico. Así que... Y con Pasco. 2-2 de noche. Sí, señor. 7 puntos en total. 7 puntos. Sí. Contra 24 que sacó Rivadavia. 24. Sí, no sé, con el de anoche. Parece que 24. 24, sí. Sí, y yo digo, no mire a Rivadavia cuando vos digas la tabla de posiciones. No mire a tu rival todavía. Vos mirá al más cercano que vos tenés. Para clasificar. Para clasificar. Sería el mejor sexto. Entonces, vos para clasificar, clasifico Playosa con 11. O con 14. O 14 puntos. Porque ganó, me parece. Ganó. Sí. Escucha esto. Vos decís, arranca el campeonato, tenés a Ausonia. Por ahí, decís, 6 puntos asegurados. Claro. Bueno, Colón ahí ya perdió 4. 7 más 4, 11. Colón ganaba con Pasco 2-0 y de local, sí. No de visitante, de local, que vos de local históricamente en cancha de Colón podría haber jugado contra el Barcelona de Guardiola, que si ganas 2-0 no te lo dan vuelta pero ni a palo y no te lo empatan. El Barcelona de Guardiola, imagínate Pasco, no tenía chance, se lo empató. 2 puntos menos, 13. ¿Está? Un puntito que le meta así y clasificado. Sí. Eso sí, el Barcelona de Guardiola, capaz que te hace uno para cada uno, pero te agarra el Barça de Guardiola. Pero si le voy ganando 2-0. No, sí, es difícil que tenga un resultado. Pero bueno, ese partido, Colón tuvo para ponerse 3-0, si mal no recuerdo. Sí, y Pasco tuvo para ponerse 3-2. Sí. Entonces, pero bueno. No hay excusa, me parece. Entonces, ahí creo que terminó cerrando el año Colón de la manera que lo arrancó. No hubo nada fuera del lugar. Pienso. Como arrancó, terminó. Pienso como así. Entonces, espero que
que bueno, que creo que sí, estas son momentos, son etapas que cambian, en el fútbol cambian esas cosas, y me parece que por ahí cuando se toca a fondo, que es lo que pasó ahora, hay que levantarse, porque voy a decir, más abajo de lo que estoy, no va a estar. O te mantienes malo así, o te levantas. Sí, exactamente. Entonces, esperemos que se vengan cosas, no sé si cosas buenas, pero cosas mejores, al menos. Se puede. Yo creo que sí. Y hay con qué también. Sí, hay material, y además no olvidemos que Colón este año jugó semifinales de la liga. Sí. Jugó semifinales de la liga, que podría jugar la final con Rivadavia. Y sí, tuvo un gol. Tuvo nada. Entonces, bueno, de eso mucho la gente tampoco no se acuerda. Sí. Pero es meritorio estar ahí. Es meritorio cuando jugamos el primer campeonato. Ahora yo te digo, ¿fue bueno o fue malo para Colón jugar ese semifinal? Y bueno, no sé. No te puedo decir si fue bueno o malo. Porque no. Por ahí confundió las cosas ese semifinal. Entonces, hay que ver. Eran dos plan y otra. Tres técnicos distintos. No solamente dos planteles. Tres técnicos distintos. Entonces, viste, parece que ahí también estamos un poco en la falla. Así que. Bueno, Tommy, ¿tuviste en la cancha? Estuve en la cancha. Fui con la FM Horizonte. Me invitaron como parte de prensa a hacer vestuario. Así que sí, estuve ahí. Muy bien se portó la comisión, que nos llevó Coca, Chori, así que agradecerle la comisión y nada, nos por de 10. La verdad que la pasa muy bien. ¿Veías bien el partido? Sí, se ve. Muy lindas las cabinas. Le falta un poco todavía, no está al 100% las cabinas, pero están lindas, están muy lindas, sí. Están muy lindas. ¿Tema iluminación? También, muy bien. Me sorprendió la iluminación de la cancha. Se ve ahí muy bien. Y a mi viejo un poco le costaba transmitir, ¿viste? Pero son los años eso. Sí, sí. Tenía el jugador a 300 metros y a veces tiraba un... Le falta tirar el loco Gatti, claro, algo de eso. Pero bueno, puede pasar. Así que estábamos ahí con el amigo Chuchi también mirando el partido. Chuchi. Le mandamos un saludo, Chuchi. Le mando un saludo a Chuchi. Así que... Maestro. De 10. Y una fecha que dejó dos encuentros a disputarse, que ya Palestina-Ausonia debe haber arrancado, ya irán sus 15 minutos más o menos, un poquito más seguramente, pero digamos 15 por las dudas, que partido que terminó, no se jugó en primera por incidentes al árbitro en el encuentro reserva, un jugador de Ausonia le pegó al árbitro. Por falta de garantías. Así que... Por falta de garantías, sí. Terminó. Y ¿se jugaba, se reanudaba esta noche? A las 9:30 de la noche. Entrada gratuita. Mira. Así que bueno. Y también, partido que no se pudo disputar en primera fue Unión Central Universidad. No, Universidad Unión Central, que por una falla eléctrica. Entonces se terminaba hoy. Así que bueno, terminó la última fecha que se tenían que jugar todos los partidos al mismo horario. Se terminó jugando en distintos horarios, distintos días. Son los riesgos que vos corres cuando jugás el partido de noche. Te voy a decir, quiero jugar toda la fecha de noche. Vos sabés que estos riesgos pueden pasar. Y pasan. Así que espero que termine de la mejor manera y ya el domingo arrancará el cruce. Que ya tenemos tres cruces definidos. Bien, mirá. Si no me equivoco, Alumni... No, Ticino. Ticino contra Unión Central. Playosa. Tres días. ¿Sí? Primer cruce, Ticino, Playosa. Segundo cruce, Unión de Arroyo Godón, Irigoyen. Y el otro cruce, Unión Social Los Zorros. Mirá, Unión de Arroyo Godón, lo que pasa siempre en esa zona, se terminan enfrentando siempre los mismos equipos. Unión de Arroyo Godón con Irigoyen, misma zona. Y Alto Alegre contra Los Zorros, misma zona. Siempre pasa lo mismo en esa zona. El primer cruce se enfrenta entre ellos, en todos los tiros. Así que bueno, eso es lo que dejo esta,
esta fecha con algún otro resultado. Un clásico empatado entre Pasco y Ticino, 1-1. Y Alén Alumni también, 1-1. Terminó el 0-0. 0-0. Terminó el encuentro. Así que esto es lo que dejó. No ha dejado mucho. Hay que ver si se cambia o no mucho ahora el tema de los cruces. Hay que ver el resultado de esta noche. Hay el resultado de definirse. Y bueno, hay que esperar lo que queda para los octavos de final. Sí, que los cruces se definirían esta noche. Esta noche, sí, señor. Ya estarían todos los cruces. Bueno, Tommy, ¿hoy qué metiste? Siesta. ¿Siesta? Bien. Y vi, no, estuve viendo el Manchester también. Manchester, que decíamos lo de Garnacho. Sí. Sí, sí, hizo un gol Garnacho. Gol. Nada. Así que el Dibu Martino, el Dibu Martínez entrenó y creo que va a atajar titular contra el Manchester United. ¿Pero vos buen fin de semana? Sí. Cuti Romero tiene para unos días más. Dybala supuestamente llega bien. La duda es Lo Celso para el mundo. ¿Y se puede decir que Lo Celso? Y sí, es la duda. ¿Pie y medio? ¿Pie y medio? ¿Le dejamos ese medio pie? ¿O no se lo dejamos? Les recuerdo que acá en la mesa dijeron que jugadores tocados no llevaban. No, y Scaloni dijo lo mismo en el Libero Versus, que bueno, iban a ver algunos matices. Porque distintas son las situaciones para mí de Cuti Romero con las de Lo Celso. Me parece que Cuti Romero tiene un poco más de posibilidades de ir. No, lo que pasa es que Cuti ya dijeron que llegaba. Por eso, llegaba por eso. Bien. Pero llevarlos no al 100, sí. Me parece que Cuti es una opción viable. No así la de Lo Celso. Y no nos olvidemos que Lo Celso escaló y dijo que en lo futbolístico era un jugador irreemplazable, Lo Celso. Sí, así una lástima sería si se lo pierde el Mundial. Así que... Que bueno. Con una lesión tonta ahí también, una lesión, sí, muy tonta. Tiraron un taco, por tirar un taco. Muy tonta. Sí. Y dicen que puede haber un tapa o una lista definitiva de Scaloni. Me dice. Ahora tiro. Alejandro Garnacho. Mira vos. Me dice. Que puede llegar a meterse. En la lista. La lista definitiva. Definitiva. Ah, la mía. Sí, sí. Yo lo llevo. Vos lo llevas, Rorro. Como la pulga en 2006. No hay jugadores como Garnacho por afuera, desequilibrantes, así no tenemos. Aparte, Nico González también está sentido. Está sentido. ¿Y Nico Ángel González? Correa lo va a dejar fuera. ¿Sí? Será trabajo de Scaloni. Hablando de Garnacho, hoy, por ejemplo, después del gol, Bruno Fernández tuvo una frase llamativa. La tiro como dato de color. Dijo: estuvo bien, pero sabe que esperábamos mucho de él en la pretemporada y no tuvo la actitud que debería tener. No sé qué habrá pasado ahí. No sé qué quiere. Fama, qué raro. Ahora, volviendo al tema de Lo Celso, ¿quién se postula como reemplazante? Yo creo, el mío lo tengo. Yo creo que Enzo Fernández lo, sin lugar a dudas, lo va a reemplazar. ¿Y McAllister? Para ha jugado McAllister, ¿eh? Sí, pero para mí son distintos jugadores. Me parece que el que más lo puede reemplazar y el que mejor lo puede reemplazar es Enzo Fernández. Olvídate, sí. Pero para mí los dos están esos dos. Y no de... sale de ahí. No lo veo mucho a Palacio, que... no lo veo... No, pero capaz que se meta a Papu ahora Gómez, tampoco. Palacio. Viste que parecía que estaba afuera, capaz que ahora con esto... Sí, pero Scaloni Fernández lo puso de 5. De 5. Vez, sí, que... sí, serio. Sí, sí. Saído Rodríguez también. Y Taiyo, Rodri. Y tenía una molestia en la cadera, pero me dicen... Creo Lisandro que... Martínez también tuvo un choque hoy. No, si te pones a revisar, te querés cortar los huevos. Pero qué tranquilo que somos los más tranquilos que estamos. Y sí, hay algunos otros que han sido bajas Francia, peores. Tiene 3 bajas Francia, pues creo que a Kimpembe estaría descartado. Timo Werner se pierde el Mundial también. Alemania. Ajá, sí. No la tenía esta. Sí, sí. Sí, años jugando para el Leipzig. Sí. Ahora no. Les pregunto, ¿vieron algo del documental de la selección? Y yo vi, hay unos videitos de Instagram, vi la arenga, espectacular, es muy... Está, es sí. Llamativo para que lo vean. Sí. Yo en Netflix no le vi, perdón, Andrés, yo en Netflix no le vi, son 3 capítulos, en Netflix no le vi, pero en Amazon estaba la serie que se llama Selección Argentina, que esa sí la vi, cuando y está muy buena, no sé si será igual que esta. No, son distintas, son distintas esta porque la de Amazon muy buena. Esta muy se muy llama buena. Sean Eternos los Campeones de América. Vi hasta ahora el primer capítulo y me gustó mucho. Me gustó mucho. Y entre ellos estaba el detalle de la arenga, como decía Andrés. Que nosotros, por supuesto, hicimos un trabajo de producción completo y la trajimos por si hay gente que no la vio. Por favor. Así que si quieren. La... Y nos despedimos con Andrés, por ejemplo. Quiero darle las gracias por estos 45 días. Se lo dije el día de mi cumpleaños. Son un grupo espectacular. Un grupo hermoso. Y lo disfruté muchísimo.
45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer upa. El Chino igual. Lo vio un ratito nomás. Tuvo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. Muy bueno. ¿Cómo salí a jugar un partido de este tipo después de que Messi te haya dicho estas palabras? Piel de gallina, la verdad, sin palar, sin comentario. Y también muestra lo que era lo que es el liderazgo de Messi, que por ahí en otros momentos fue cuestionado. Sí, se lo pone en duda. Que sin olvidar, Verón en una nota contaba que primer partido mundial 2010 va Verón, ¿sí? Cuenta que Messi iba a dar la arenga y medio que ahí nubló y agarró la palabra Verón. Y ahora ver este Messi da confianza. Quédense bien tranquilo. Que estos son los que te salen. Así tiene que estar. Con los cuchillos entre los dientes. Y para cerrar ya el programa, seguimos sorprendiendo a la gente, pero otra de las cosas y datos no menores que sucedieron esta semana en relación al fútbol tiene que ver con el debut de Enzo Barrenechea. Jugador villamariense que debutó nada más ni nada menos que frente al PSG de Lionel Andrés Messi. Hay una fotito ahí, vi de arriba. Sí, también la vi. Para fondo de pantalla, ¿eh? Olvídate. Cuadrito, pieza. Y también jugó el argentino Matías Soule de Mar del Plata. Bueno, ya que hablábamos de eso, por supuesto le vamos a mostrar también a la gente todo el material. Mirá, ahí está. Mirá vos. Matías Soule. Tiene un papel mucho más generoso. De lo habitual. Para nosotros también es Soule o Soule. Vamos con Soule, ¿no? Valmar Platense. Alexandro al medio. Quiere Milik, no puede Chiesa. Ahí va Nuno Méndez, Mbappé. Ahí estaba lo de Soule que ya había ingresado. Era el jugador que tiró ahí. Mierda. Y atención, que va Milik. Hinch independiente, Soule. El otro con la zurda no pudo ser. Sí. El otro chico. Con la zurda no pudo ser. María, es de Córdoba. Va Barrenechea. ¡A Soule! A ver, el pase para Barrenechea. Ahí va Enzo. Enzo Alan Tomás Barrenechea. Para adelante. Levilla María jugó con Gatti. También empieza a mostrarse Barbieri. El corte de Vitinha. La persecución de Soule recibe. Ayer lo vi parecido también a De Paul, ¿sí? En el partido del Atlético. Ya ahí entran a. Aparecido de acá, aparecido de allá. Así va Bonucci, sale Gatti. Él es Barrenechea, es Soule. Nada más. La quiere Soule. ¿Le habrá pedido la camiseta a la pulga? O mucho. Yo no sé si se la pido, pero si la robo, no me queda duda. ¿Pero por qué? ¿Si lo puede pedir? ¿Por qué se la va a robar? Si no me le quiere dar. Pero ¿cómo no te debe tener 70? Con una foto me conformo. Ya está, con hacerlo. Se la prometí a Chiellini, te dice. ¿Pero qué? Está más Chiellini. Bonucci. Bonucci. Metió un gol, Bonucci. Sí, golazo. La pedía, pero jugó con Kostic. Empieza a gastar. Le dio la camisa del Puy. Quizá la última ficha en ataque el equipo de Allegri. Barrenechea, Soule, no. Vitinha puede ser. Mbappé al piso. Perfectamente Barbieri. La salida con Soule. El zurdo para Kostic. La quiere rápido. Soule había sido uno de los citados por Scaloni junto con otro juvenil como Nico Paz del Real Madrid. Sí, señor, que hizo un gol Nico Paz en la pre, sí. El campeón del juvenil. Paz, que me pase que el padre de Paz es alguien conocido. No voy a decir el nombre, pero es un muchacho ya conocido, el padre de Paz. Así que bueno, eso es lo que nos dejaron los pibes. Era el señor Paz. Paz. El juez de Paz. Don Paz. ¿Todo por hoy? ¿Tommy? ¿Andy? ¿Un espectáculo? ¿Todo bien? ¿Perfecto? Perfecto. Nos despedimos, lo grande. Nos despedimos. Le quiero mandar un saludo a César Caro también, que hoy ha vuelto a tener
un faltazo, pero bueno, justificado también, obviamente. ¿Ah, así justificado? Que y creo que sí. Le mandamos un gran saludo. Sí. Y bueno, también agradecerle, por supuesto, a los auspiciantes que siempre bancan los proyectos de Voz y Comedia y que, bueno, nos han estado acompañando en lo que fueron los contenidos de la Fiesta del Pueblo. Eso. Y todo. Así que también agradecerle especialmente a ellos que, bueno, que permiten que todo esto salga como sale. El Club y la Resistencia y Hipócritas vuelve normal. Sí, vuelve normal el fin de semana. 15 horas. 15 horas viernes y sábado. Viernes y sábado. Para adelantarte algo, bueno, en el Club de Resistencia quizás tengamos un invitado de la casa. No voy a revelar quién, vamos a ver. Bien. Para acompañar como conductor invitado. Y obviamente después en Hipócritas vamos a estar con, te revelo, invitados. Julio Rodríguez contándonos acerca del estreno de la obra La Casa de Bernarda Alba, que se va a estrenar este fin de semana y durante todo el mes de noviembre. Y también a Ramiro Manfredi, que nos va a contar acerca de sus proyectos y viene a hablar de un tema importante que tiene que ver con la bulimia. Y bueno, a desasnarnos un poco y a tirarnos data respecto a eso que nos parece interesante, así que eso es lo que va a tener el sábado. Y les digo y les recuerdo que arrancó esta semana Delirio de Grandezas, desde la ciudad de Córdoba. Lo vi un rato. Sí, las chicas Rocío, Daniela y Aldana estuvieron haciendo su primer programa con todo, así que bueno, el lunes los esperamos para la vuelta del programa de Delirio de Grandezas, que va a ser el segundo y que bueno, nos va a estar acompañando en la programación de Vox y Comedia, así que bueno. Estamos contentos de sumar nuevos programas y que también decir que es el primer programa que no se hace desde Arroyo Cabral. Viene directamente, se transmite en vivo desde la capital provincial. Excelente. Excelente. Sí, señor. ¿Por dónde nos pueden buscar? Por YouTube, Instagram, Facebook, todo como Voxicom Media. Así que nos despedimos. Puede ser que un temita, Pere, que te pida cuando nos vayamos. Pero un temita, Pedime, lo voy buscando mientras, dame tiempo, lo único. Sí, dale, dale. Así que ahora. Sí, Buscando un amor de FMK. Buscando un amor, ¿sabe cuál es el amor que estamos buscando en noviembre, no es cierto? Que llegue en diciembre. Esa que llegue en diciembre. Ando buscando un amor, ¿no es esa? No, esa me parece que es de la bar. Ah, iba por ahí. Que llegue en diciembre, ¿ah? Sí, Dios quiere. ¿Cuántos días faltan? Faltan 17 días, gente, así que Andy, querido, gente, gracias. El placer fue absolutamente de ustedes. Salgo por ahí buscando a alguien que quiera pasar la noche junto a mí, pero no entiendo cómo y me siento así. Ay, será porque te vi ayer. Cuando pasaste enfrente de mí, y ahora lo tengo en mi corazón, pidiendo que me adueñe de ti. Yo la tengo. Mira de preguntas y no tengo respuesta. Iba caminando y justo te llevé puesta. Estoy buscando de tu amor. Como estoy borracho, bueno, sé lo que digo. Pero esa carita a mí me tiene perdido. Estoy yendo sin dirección. Solito caminando en la avenida. Tal vez seamos incompatibles como Nike y Adidas. Pero yo igual quiero que esta noche vos me marques por vida. Ayer estuve toda la noche caminando buscando un amor y me crucé con vos. Y ahora no sé ni dónde saliste ni tampoco sé quién sos, pero tu flow me enamoró. Estaban vacías. Cuando te encontré sentí que llené la alcancía. Cuando te miré me salieron 10 melodías. A mí me siento fidel. Tú eres mi luz y mi compañía. La aguja del reloj se paró cuando pasaste enfrente de mí. Y ahora lo tengo en mi corazón, pidiendo que me adueñe de ti. Ayer estuve toda la noche caminando buscando un amor y me crucé.